Bueno, pues con Enrique llevo una amistad, yo calculo desde 1942, 43, cuando estábamos jugando béisbol en el Parque Puebla. Con Enrique me invitó a una serie mundial a ver a los Dodgers y a los Yankees. Y una noche en Nueva York, caminando, ya íbamos rumbo al hotel cuando me dice así de pronto: ¿Sabes qué? Voy a hacer un noticiero en la mañana. Y se quedó así pensativo y dice: Sí, de 7 a 8. Yo le contesté: Estás loco. ¿Por qué? Digo, ¿quién te va a escuchar a esas horas de la mañana? Pues a los 30 días estaba ya Enrique Montero Ponce en la XEHR inaugurando su noticiero. Fui el primer entrevistado porque yo era gerente de los Pericos de Puebla en aquel entonces. Me hizo una entrevista y ahí siguió una hora de radio. Armando Lafitte era el gerente de Canal 3 en Puebla, en televisión, y invitó a Enrique a hacer un programita. Empezamos a platicar y se acordó hacer un programa de 9 a 11 de la mañana. Y lo bautizamos con el nombre de 3 horas en el 3. Sin saber nada de televisión, Enrique tuvo invitados a varias personas importantes de Puebla y les hacía entrevistas. Y yo preparaba mientras un set, luego preparaba otro y así íbamos llevando el programa. 3 horas en el 3 dilató 18 domingos. Llegamos a hacer uno sensacional que vino el artista este Guinart con sus caballos, se filmó en la calle y con playback, creo que le llaman ustedes, metía sus canciones. Fue un programa de un éxito tremendo. Cambió la televisora, cambió todo y se acabó el programa 3 horas en el 3. Pero es un detalle muy bonito que tuve con Enrique Montero. Pues con Enrique tengo muchas, pero muchas anécdotas. Cuando el béisbol se nos fue de Puebla, que se fue para Mérida, Yucatán, Enrique estaba como loco en XEHR precisamente en su programa radiofónico cuando me buscaba porque yo había ido a una convención del béisbol de ligas mayores y ligas menores, y ahí se iba a dar el cambio que se supo una noche antes entre Puebla y los Leones de Yucatán. Barbachano Ponce, que era el dueño de los Pericos, vendió el equipo ahí a Mérida, y yo me estuve con Enrique platicando de béisbol, de los cambios que se hicieron de momento, y el béisbol se acabó en Puebla. A Enrique, pues un abrazo con todo cariño y decirle no 44 años, decirle muchos, pero muchos más. Fue el pionero de los noticieros en toda la República Mexicana, creo yo. Felicidades, Enrique, un abrazo con todo cariño de tu hermano que siempre te estima.